Zombie apocalypse. Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos aquí en Monster Legend. Está entrando esto. Se está tomando todo su tiempo para entrar. Aquí está, estamos adentro al fin. Y hoy es un día en el que vamos a hacer una review. Y me encantaría, la verdad, me encantaría decirles que va a ser una review con PvP. Pero no. Pero no, no va a ser una review con PvP. Para los que me han dicho en los comentarios de que por qué estoy subiendo 2, 3, 4 vídeos seguidos de lo que sería Last Day on Earth y no estoy subiendo aquí, es que claro, Last Day on Earth actualizó y obviamente tiene mucho contenido para subir. Aparte tenía unas guías atrasadas ahí que me habían pedido y aquí poco había que hacer. Tenía esta review que la tendría que haber subido ayer y no la he subido, así que la voy a subir hoy. De paso quería aquí reclamar unas cosillas. Como ven, se me completó todo esto ya. Vamos a vender esto por aquí. Vamos a ver dónde situamos estos genios que los estoy licuando para subir, terminar de subir mi genio ya a nivel máximo. A ver, un Laomu. Pues no, nada de Laomu. Igual ese pico que me salió ahí creo que ya lo voy a dejar directamente para la carrera. Vamos a ver, esto también se terminó de hacer aquí. Le damos a recaudar y aquí tenemos nuestro Voltaic de pobres, nuestro Voltaic barato ya terminado de subir. Ahora aquí, si no me equivoco, tengo que pedirme las últimas celulillas de Rolf, las últimas 5 que me quedan en la otra cuenta y ya lo pondría a crear también. Espero que me estén escuchando bien porque tengo un ventilador puesto y la verdad que en los vídeos anteriores lo he apagado para grabar, pero me cocino, macho, me cocino y la verdad que no es de Dios. Como verán, Uru me encanta, a mí el diseño del monstruo me encanta, me parece un muy buen monstruo, los poderes me gustan y tal, las estadísticas, pero me salió con un solo espacio. Y ya saben que si me sale con un solo espacio estoy en la mierda, no puedo llevar esto al PvP porque me van a partir el ojete, el OGT. No, entiende YouTube, no es una mala palabra, son iniciales, una O, una G y una T. No me censuren luego, por Dios, que enseguida te quitan la monetización así, en la primera que pueden te lo quitan. Así que bueno, vamos a hacer una review de este monstruo al nivel 50, la típica review de pobre, ¿no? En la que no gastamos mucha comida, la verdad, y solo hacemos un análisis más que nada del bicharraco, ¿no? Es muy lindo, la verdad, es parecido a Kirby. Aquí está, lo tenemos aquí, le vamos a poner, es muy chulo la verdad, es que es demasiado tierno. Le ponemos Uru y el típico mote aquí, este no era, era una G. Estoy muy contento, chavales, yo no sé si la verdad a ustedes obviamente no les debe causar la misma repercusión que a mí, pero yo estoy muy contento porque ya podemos tener el nombre nuevo en el canal, que en realidad era el nombre de toda la vida, pero en un momento se cambió y bueno. La verdad que estoy muy muy contento. Ya por lo menos es un tema menos. Es algo que me quito de encima. Ese ataque, el Super Jame, creo que iba acá, pero bueno, ya lo quité. Vamos a quitarlo a ver si tenemos suerte y vuelve a salir. Aunque aquí en la wiki dice que es de 45 y eso se veía muy débil para ser de 45. Shoes Potential, este no. Como pueden ver, todos los nombres son de anime, o sea que vienen de lujo, la verdad. Aquí tenemos el Mega Kamikaze. Bueno, en realidad es como Kamehame, ¿no? De los que sería Dragon Ball. Ese ataque lo vamos a dejar primero. Vamos a ver si ahora nos van a empezar a salir, obviamente, los de Naruto. Tenemos el Multiconfundidor. Este se lo voy a dejar. Y ustedes ya empezarán acá a preguntarse y a decirme, Dicta, pero es un atacante. ¿Le vas a poner dos grupales de 30? Es que en realidad tampoco tiene la gran, o sea, no tiene gran repertorio, la verdad. Si es un atacante, sí tiene bastante daño porque tiene 3509, o sea, 3509, que es mucho, a decir verdad. Es la verdad que es por encima de la media. Pero claro, luego los ataques por ahí no lo acompañan mucho. Vamos a poner temporalmente ese ataque ahí. El Jutsu Potenciador, ¿no? A ver si damos la rotación, porque no me están saliendo los ataques, la verdad. Como aquí tenemos Clon Tenebroso, este lo vamos a dejar porque es el individual más fuerte, un individual de 60. Y ahora nos quedaría el Nogueo Grupal, ¿no? Que como saben, es un monstruo,
Atacante, pero al tener un noqueo grupal, no, viene bastante bien, que claro está que no me sale. No me sale, no me sale, no me sale. Voy a subir un poquito más, a ver si ya tenemos suerte y me sale aquí, no quiero gastar más comida. Se está haciendo ahí el de rogar, por Dios. Está súper loco los turnos, antes a nivel 50 ya te salían todos. Y ahora, como pueden ver, voy a terminar subiéndolo a nivel 100 y no sale, joder. Vamos, vamos, aquí, multinoqueador, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un individual en el especial tenemos un individual con lo que vendría a ser Fatal Countdown de dos turnos, ¿no? Es un individual que saca 65 y en dos turnos, pues, muerte instantánea, ¿no? En la primera habilidad tenemos un individual de 45 con recuperación de 20% de energía, que no es mucho, pero al menos recupera lo que gastamos. Si tenemos en cuenta que es un ataque con 0 de cooldown, que ocupa 28 de energía, pues es prácticamente como un ataque infinito, entre comillas, porque lo podemos hacer un turno, el siguiente turno hacemos el mismo, el siguiente turno hacemos el mismo y siempre vamos a tener energía, ¿no? Luego tenemos Clon Tenebroso, un individual de 60, bastante bien, ¿no? Tenemos el multiconfundidor, ya sabemos que la confusión lo que nos da es que le quita precisión y le quita potencia, ¿no? O sea, es como un poquito de cada, no es tanto como una ceguera, pero sí que algo jode, ¿no? Algo jode. Es un grupal de 30. Y luego tenemos aquí Clon Multinoqueador, que es el ataque especial, o sea, el ataque estrella, por así decirlo, ¿no? Un grupal de 30 con noqueo. El monstruo en su nivel 100 tiene 3.509 de potencia, 3.465 de velocidad y luego 26.239 de vida. Bastante bien, decirle también que este, como es un monstruo de los viejos, produce bastante oro, ¿no? Como va en 305, así que de minero va como piña. Yo le voy a poner una runa individual de las más altas que tenga, de la 3, para que produzca un poquito más, ¿no? 72%. Y bueno, y hasta aquí la review, la verdad. No creo que la verdad que lo vayan a usar mucho. En un momento yo lo recomendé muchísimo porque era de lo mejor que había en el libro de espíritus. Ahora que pusieron a Bayaga y a otros más, la verdad que no vale la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como para que el vídeo no quede tan vacío, vamos a expulsar gente. Vamos a expulsar gente. Les voy a mostrar más o menos si quieren ver cómo es el proceso que yo uso. Abro mi libreta en la sección de lista negra. No, que ustedes dirán, dicta, ¿qué es eso? Pues es una sección de la libreta, de la tan afamada libreta que todos quieren y me piden en los comentarios, donde anoto a los jugadores que no tienen un buen rendimiento en las guerras, que dígase de paso cada vez son menos, y esto me tiene bien, me tiene contento, me gusta que estén activos, la verdad, me gusta que me den sus monedas. No, no, mentira. Sí, me gusta la verdad que estén activos, ahí no era, la verdad, toqué cualquier cosa aquí, registro de guerra. Esto generalmente suelo hacerlo una media hora o una hora antes de que termine la guerra, pero la verdad que ha estado bastante ocupado últimamente y no he podido. Entonces, yo lo que hago es venirme aquí, ¿no? Me voy a mi equipo y aquí podemos ver que, por ejemplo, Juan Cruz, aquí lo anotamos en la lista negra, ponemos Juan Cruz, hizo cero ataques, así que te vas a ir a la verga. Skynet lo vamos a dejar porque es de nivel bajo y está haciendo su mejor esfuerzo, nosotros valoramos mucho eso. A Pablo Esquí 12 se va a la lista negra. Después a Josué, Josué Valiente se va a la lista negra. Baby Money se va a la lista negra. Andrés lo vamos a dejar. Lo mínimo son tres ataques, pero bueno, hizo dos y los ganó a los dos. Así que, pero para ser de nivel 77, pues bastante flojo estuviste, amigo, ¿eh? Y luego, ¿qué tenemos aquí? A Wilber. Vamos, Wilber, un solo ataque, en serio. Ya, es que ya lo había echado antes y la verdad me da un poquito de pena volverlo a echar porque claramente es un sujeto que está ocupado, pero aún así deberías de hacer más ataques. Tenemos aquí cuatro personas. Le damos atrás, le damos atrás, le damos atrás. Y aquí en la lista tenemos a cuatro personas, cinco personas. Bueno, veremos a ver qué hacemos. Entonces vamos a buscar aquí, generalmente son los que suelen estar abajo, así que le damos a José, lo quitamos. ¿Ese cuál era? ¿José Valiente era? Puta, no me acuerdo. José Valiente te vas, Baby Money te vas para tu casa. Aquí le pongo un tilde en la libreta, ¿no? Para asegurarme que lo eché. Nos quedaría Juan Cruz también te vas. Y ahora nos quedaría Pablo Sky. Pablo Sky, Pablo Sky, Pablo Sky, aquí está, te vas. Tú también. Aquí se nos liberaron unos cuatro espacios. Así que vamos, obviamente, a Soulkiller lo vamos a aceptar porque es mi mano derecha que se fue a ayudar a unos compañeros. Y aquí vamos a empezar a aceptar a estos sujetos. Entonces, como pueden ver, ustedes dejan la solicitud aquí y en la que yo puedo, obviamente, los acepto, ¿no?
Perfecto, acá ya somos 30, como pueden ver, los que dejaron la solicitud tienen prioridad, ¿no? Por eso siempre les digo que sean pacientes, yo cada 2 días hago este proceso. Me gusta ahora compartirlo con ustedes para que de paso lo puedan ver. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es un poquito de tiempo, ¿no? De paso vamos a reclamar esto de la guerra. Aquí esas monedillas y no tengo mucho más para hacer tiempo, la verdad. Vamos a reclamar esta runa y poner a hacer otra. Recolectar y vamos a ver si tenemos suerte. Grupal no. Grupal ya la verdad que no estoy haciendo casi nada. A ver, unas 4 horitas. Pues no. Salió una runa 4, no importa. Vamos a alimentar a este genio. Para nada, la verdad que por un par de células, ¿no? Lo voy a poner a extraer así nomás. Total, no creo que me falten muchas. No recuerdo la verdad cuántos me faltan para el genio, pero bueno. Ahí. Vamos a corroborar, ¿no? Aumentar de rango al genio. Me faltan unas 300, pero bueno, genios siempre salen, ¿no? A saco. Como que los genios. Entonces, luego de que pase un rato, recién el juego me dice a mí si ustedes están penalizados o no, ¿no? Como pueden ver, estos dos sujetos están penalizados, así que para su casa, ¿no? Lo siento, amiguillo, y también para tu casa. Como ya saben, como pueden ver, ¿no? Aquí claramente dice penalizados no. No entiendo por qué aplican si ahí en grande dice penalizados no. Entonces, viendo que esos estaban penalizados, pues se vienen estos dos que son los siguientes que estaban en la lista. Hacemos el mismo proceso de esperar un cacho para ver que no estén penalizados. A ver, ¿qué otra cosa tengo para hacer aquí? La verdad que no tengo mucho más. Y mucho más de nada, la verdad. Para los que quieren saber cómo voy en la isla del laberinto, pues en la mierda. Porque estoy jugando muy poco, a decir verdad. Tengo 6.000 monedas. No he movido nada todavía, pero 6.000 son muy pocas. Pero, yo creo que a lo que vendría a ser el tanque de Natura, yo creo que llego. Como pueden ver, de hecho, hasta me perdí la mazmorra de las monedas, incluso. Estoy jugando muy poco, la verdad. Pero bueno, ya lo voy a ver cómo lo compenso luego. Entonces corroboramos aquí que no estén penalizados estos sujetos. Perfecto, corroboramos que seamos 30 y toda la bola. Y ahora sí, una vez que todo está en orden, le damos a iniciar guerra. Y vamos a ver, esperemos que no tarde mucho, porque en la que tarda mucho directamente lo quito. Poco más, la verdad, no tenía muchas novedades que decir, no sé de qué hablar ahora, estoy. Me convocaron para un empleo. Ah, ya está, menos mal. No, no voy a tener que hablar sobre mi empleo. Menos mal. Dios, Dick está trabajando, qué horror. Eso es algo muy malo. No, no me van a poder dejar jugar, por Dios. ¿Quién quiere trabajar? Nadie quiere trabajar. Bueno, vamos, que cargue la garra. Estoy aquí con mi bolígrafo apuntándole al coso este. Me puso quinto. Me puso quinto, espectacular. Me puso quinto porque no solamente me puso quinto, sino que iba a decir que me puso un raro, pero claro, es que hay. De restricción hay raro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner a Moodflow, que no sé por qué me puso ese otro. Acá vamos a poner a Valiant, que mete un poquito más de miedo, aunque en realidad sería más útil poner a Timerion, ¿no? Sí, sería más útil poner a Timerion. Valiant por ahí mete un poquito más de miedo, porque como es VIP y todo, ¿no? Por ahí. Y aquí en los alados estoy un poquito en la mierda. Sí, vamos a dejar este equipo así. Este equipo de defensa algo va a hacer. Así que bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy con esta review y mostrándoles un poco cómo es el proceso de eliminación, de quitar gente que yo hago, ¿no? Para que luego no me pongan en los comentarios, Dicta, ¿por qué me quitaste del equipo? Y te quité del equipo, chaval, porque no hiciste un puto ataque en la guerra, entonces te vas a la verga. No queremos aquí gente que no ataque. Y si mandaste la solicitud y luego me pones en los comentarios, Dicta, ¿me aceptaste y me quitaste? Y sí, porque estás penalizado, macho. Si estás penalizado, no puedes pertenecer al equipo porque yo no puedo retrasar una guerra y hacer que todo el equipo esté sin guerra simplemente porque tú estás penalizado. Simplemente espera 2 días más. Que de todas formas tienes que esperar 2 días más. O sea, que esperes dentro del equipo o que esperes fuera del equipo es lo mismo. Así que bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les sirva, que les haya gustado, que la review les sea útil. Y poco más que decir. Los dejo con el panda. I got broads in Atlanta, switched to Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies.